Ya les cuento que ahí tienen, pueden ver en pantalla, si no lo que están escuchando, la vía de comunicación, el 29 26 50 75 20 50 75 20. No es un número para pedir canciones, no vamos a estar pasando canciones. Por eso van a escuchar quizá una música un poquito rara de fondo, o sea, una música sin copyright, sin derechos de autor, para poder conservar la grabación o que quede subido en línea lo que estamos diciendo, porque hay un mensaje que tenemos que dar, y bueno, sería una lástima que por ahí, por ciertos detalles de derechos de autor y ese tipo de cosas, se perdía el mensaje. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar música que no tiene ningún tipo de contenido, que no tienen... prácticamente no tienen letra, no tienen nada, es música nada más, como para rellenar el espacio. Pero lo que estamos buscando más que nada es que quede el mensaje, que quede lo que estamos tratando de comunicar. Así que no vamos a pasar canciones, ese es el único motivo, no es que porque no queremos, estamos rebeldes. Pueden comunicarse para saludar, para decir que están ahí del otro lado. Y por supuesto, lo que más me interesaría es que se puedan comunicar para estar opinando acerca de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy. Ya les cuento, aquí en Coronel Suárez tenemos una temperatura de 5 grados, una sensación de 3 grados, la sensación térmica. Así que bueno, estamos en invierno, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Hay que bancársela, pero hay que pasarla bien, encontrar la forma de disfrutar, la forma de pasarla bien. En todo tiempo, en verano, en invierno, otoño, primavera, saber que Dios siempre dispone todas las cosas para que las podamos disfrutar, para que podamos estar bien. Te cuento que para hoy vamos a tener ya una máxima de 10 grados, así que si tenés pensado alguna cosa de verano hoy, no se va a dar. Estamos en época invernal, pero hay que disfrutarlo. Tenemos vamos a tener una temperatura de 10 grados. Para mañana 10 grados también, para el lunes 8 grados de máxima, 0 de mínima. Para el martes 8 grados de máxima, 2 de mínima. Para el miércoles 6 grados de máxima, 1 grado de mínima. Y así vamos a estar siguiendo. Te aviso que el jueves ya vamos a tener bajo cero. Así que abrigarse, a estar bien preparaditos, a estar bien listos, porque se viene bravo este invierno. Pero bueno, vamos a disfrutarlo de la mejor manera. Te cuento que vamos a estar compartiendo varias cositas, vamos a tener contenidos de información, de noticias, vamos a estar haciendo algún análisis del mundo, un análisis de todo lo que está pasando en nuestra sociedad, por supuesto a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. Avíseme por las dudas si se está escuchando bien, si está saliendo todo en orden. También les cuento, para que se estén preparando, hoy vamos a estar pasando una entrevista muy interesante con alguien a quien aprecio y respeto muchísimo, aunque parece que no, a veces parece que no lo respeto, pero es un amigo, así que siempre estamos bromeando, siempre estamos chisteando. Recién antes de la programación, antes de salir al aire, creo que salió un ratito al aire cuando estábamos preparando la cámara. Le digo, ¿no vas a tomar café delante de la cámara? Por favor, porque se escuchan los sorbos y todo. Bueno, después van a ver quién es. Muchos ya saben, ¿eh? Pero bueno, vamos a estar entrevistando a esta gran persona, a quien aprecio muchísimo. Pero estén preparados y preparen sus preguntas también, por si quieren preguntar alguna cosita. Vamos a estar escuchando lo que es la cápsula. La cápsula es un espacio pequeño donde vamos a compartir alguna frase, algún corto de predicación de 2-3 minutos con algún mensaje para edificar nuestras vidas, edificar nuestras almas. Y por último vamos a estar escuchando también un testimonio. Así que bueno, tremendo todo lo que vamos a tener para el día de hoy. Así que estén bien ahí, atentos, porque se viene con Tuti. We'll be right back.
Así que recuerden, repito la línea de comunicación, 29-26-50-75-20, 29-26-50-75-20, la vía de comunicación. Ya tenemos todo preparadito para tener un gran programa el día de hoy. Así que comunicate, como dije recién, nos vamos a estar pidiendo, o sea, levantando pedido, dijo el proveedor. No vamos a estar aceptando pedidos de temas por ese tema, ya lo había dicho, para que conservemos el programa, que quede subido. No vamos a estar subiendo temas que por ahí por derechos de autor y eso después los terminen muteando los videos, sacándoles el sonido, o directamente se eliminan de la red. Así que vamos a tratar de conservar esta programación. Bueno, muy bien, ya se estaban comunicando Dora, la queridísima y amada Dora, que le decimos la tía Dora, que la quiero con toda mi alma, con todo mi corazón. Dice, buen día, muchas bendiciones. Así que muchas bendiciones también para vos. Como siempre, oramos por vos y queremos que el Señor te fortalezca, que te levante y te dé toda la fuerza, como siempre has demostrado tener todos estos años. Fabiana también se estaba comunicando, dice, buen día, estamos con mi hija tomando unos matecitos, saludos. Tengo unas ganas de tomar mates tremendas, pero bueno, acá estoy solito. No me gusta tomar mate solo, no me gusta. Bueno, estoy con ustedes, pero no me gusta tomar mate solo o cebar. Yo ya de por sí cebar no me gusta mucho, encima si estoy solo, no me sale. Pero bueno, así que bueno, acá ya habíamos tenido un cafecito con el que habíamos comenzado la mañana, cafecito con leche. Y vamos a arrancar con Tutti. Lu, hola Fran, exitoso programa, bendiciones. Esperamos que sea un exitoso programa, vamos a ver qué pasa. Que salga todo más que bien. También se estaba comunicando Silvana, que bueno, dice, hola pastor, buen día para todos. Pásame un temita, me decía de programación. Bueno, lamentablemente con todo gusto te paso un temita. Pero bueno, ahora nos vamos a pasar en este momento. Por ahí cuando termine el programa, te voy a dejar una canción, no hay ningún problema. También dice, se escucha muy bien por Face. Bueno, espero que sí. Al tener tantas cosas abiertas, que cámara, micrófono y esas cosas, ni siquiera sé cómo estoy saliendo. Miro con los medidores y eso, creo que está saliendo bien. Así que bueno, así vamos. Les aviso también que estoy usando mi celular personal como cámara, así que si me escriben ahí, no tengo ni idea lo que están diciendo. Así que bueno, escriban al número que les estoy comunicando, o el que aparece en pantalla para los que están en Facebook. Las personas que estén en Facebook, si no, repito, 29-26-50-75-20 para que se puedan comunicar. Ya se me mezclan todas las letras. Está bravo el tema. Pero bueno, así comenzamos. El radar, siempre atentos a lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que estamos atravesando situaciones complicadas. Complicadas para todo el mundo. No es fácil para la humanidad ser humanidad el día de hoy. Yo estaba pensando un poquito acerca de algún editorial para compartir y yo digo, es tremendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, buscando de alguna manera algún liderazgo, algún gobierno que traiga soluciones. Y no hablo solamente de Argentina. Yo ayer pensaba, mirando todas las cosas que están sucediendo, especialmente con el tema de pandemia, digo, cada país está tomando sus propias decisiones. Hay países que se han cerrado por completo, otros que abren todo, no les importa nada, otros que, bueno, negocian un poco, como que negocian un poco, qué sé yo, sí, abrimos, cerramos, no sabemos. Hay una gran incertidumbre, una gran zozobra. Incluso creo que a los mismos gobernantes les está costando darse cuenta qué es lo que pueden hacer. Y es tremendo pensar en estas cosas. Creo que la humanidad está buscando el gobierno perfecto. Un gobierno que trate de solucionar todo. Que trate de proveer para todas las necesidades. Un gobierno que trate de establecerse como un benefactor total. Que dé todo lo que la sociedad necesita. Que provea para su seguridad, para la justicia, para el bien, para el progreso, para etc. Y sí, vamos a decir, ¿qué gobierno no promete esto, verdad? Todos los gobiernos. Nadie comienza un gobierno diciendo, bueno, yo no voy a gobernar mal o va a salir todo mal. Pero en esa búsqueda de algún liderazgo, de algún salvador, ¿no? Por decirlo así, entre comillas, seguimos esperando.
seguimos esperando. E incluso a veces me causa un poco de gracia y un poco de pavor también, ¿no? De escuchar personas que debaten, ¿no? Porque en este gobierno, porque en el anterior, cuando pasaba, pero en el otro, y a veces hasta discutimos entre nosotros acerca de qué gobierno fue mejor o peor, como si fueran clubes de fútbol. Y creo que en el fútbol no habría problema discutir estas cosas. Pero cuando hablamos del gobierno, estamos hablando de la entidad que está rigiendo sobre el país. Y estamos discutiendo la base de gobiernos humanos. Y siempre vamos a encontrar fallas. Y lo que es peor de todo, que en un gobierno cuando hay fallas, son fallas a escala nacional. Fallas que, una cosa es que yo me equivoque y puedo afectarme a mí y a mi entorno, pero cuando se trata de un gobierno, cuando un presidente gobierna mal, se equivoca, está afectando todo un país. Y eso ha pasado generación tras generación. No podemos decir que haya un gobierno que fue perfecto en todas sus áreas, en todas sus facetas. Y a veces discutimos entre nosotros, no, porque con Alberto, no, era con Macri, no, porque cuando estaba Cristina, no, pero Néstor, no. Ya de Menem, y así vamos para atrás, llegamos hasta Perón, de Illia y Cámpora, y seguimos más hacia atrás hasta que llegamos a Rivadavia, el primero. Y nos vamos a dar cuenta que no concordamos, que terminamos peleando, que terminamos discutiendo, que terminamos mal. ¿Por qué? Porque estamos basando el gobierno que pretendemos en las decisiones de humanos, de personas. Necesitaríamos un gobierno que estuviera más allá de nosotros. Un gobierno que pueda regir desde por fuera de la humanidad, por fuera del error, por fuera de la falla. Yo recuerdo en la Biblia al pueblo de Israel cuando pidió al profeta Samuel un rey. Querían tener un rey como las demás naciones. Y se le solicitaron a Samuel, que quien era como que de alguna manera regía al pueblo, pero no siendo rey, sino que hablaba de parte de Dios. Y le pidieron a Samuel un rey. Sin embargo, Samuel se molestó mucho y le planteó esto a Dios. Y Dios le dijo, bueno, no te preocupes, no te están desechando a vos, me están desechando a mí. Y creo que eso es lo que está pasando en la sociedad de hoy. Creo que la sociedad está desechando a Dios como gobierno. Como gobierno de la vida de cada una, de cada persona. Nosotros individualmente tenemos la capacidad de elegir ¿quién gobierna sobre nuestras vidas? Y te darás cuenta que no estoy hablando de las urnas, no estoy hablando de, bueno, a quién hay que votar, y no estoy hablando de ese gobierno humano. No estoy hablando de ese tipo de gobierno. Estoy hablando de dónde viene nuestra norma, de dónde viene nuestro sentido de lo que está bien, de lo que está mal. ¿Cómo estamos dirigiéndonos en esta vida? ¿Hacia dónde estamos avanzando como familia, como personas? ¿Vamos a confiar en un gobierno? Y te darás cuenta también que no estoy hablando de este gobierno. Como dije recién, cualquier gobierno es humano. Y sí, tenemos que orar por nuestros gobernantes. Tenemos que apoyarlos. Sea cual fuera que esté, tenemos que decir, bueno, vamos a hacer lo mejor para que este país salga adelante. Pero nosotros en nuestra vida individualmente tenemos que tener a alguien que gobierne nuestra vida, nuestro corazón, que gobierne nuestras almas, que nos dé un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, que tengamos un gobierno en nuestra vida que nos dé paz, que nos dé seguridad, que podamos salir a la calle y decir, alguien me cuida, alguien que me ama, alguien que me conoce, alguien que nos dice, bueno, yo velo por el bien de todos, pero no conoce a todos. Necesito a alguien que gobierne, que me conozca, que sepa quién soy, que sepa cuáles son mis necesidades, que a veces son mucho más que el alimento, el transporte, que son más, mucho más que el bienestar material, que está presente, ¿verdad? Pero hay veces que necesito ser consolado, hay veces que necesito ser sostenido en las manos de alguien más poderoso que yo. Hay veces que caigo, hay veces que tropiezo y necesito que alguien esté conmigo y me haga saber que está ahí para mí. Necesito un gobierno así, y no se me viene a la mente, ni al corazón, nadie más que Dios. Nadie más que Dios. Lo que pasa es que a veces las normas de Dios no son opuestas. Cuando Él habla de no tener otros dioses, cuando Él habla de servirle solo a Él, cuando Él habla de no mentir, de no robar, de no codiciar. Y son cosas que los seres humanos nos encantaría hacer, o sea, nos encanta hacer. Parece que disfrutamos el mal.
Por eso el gobierno de Dios es tan difícil de asimilar por nuestras vidas. Por eso cuando decimos el radar, atentos a todo lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? La gente se está olvidando de Dios. Y lo digo con pesar, lo digo con tristeza. La gente se está olvidando de Dios. Por eso pasa lo que pasa. Y a la hora de los terremotos, los tornados, las tragedias, las hambrunas, ¿dónde está Dios? Nuestro reclamo está ahí nomás. Pero cuando las cosas salen bien, cuando somos bendecidos, cuando hay alegría en nuestra vida, cuando hay paz, cuando hay seguridad, cuando estamos tranquilos, ahí nos decimos, gracias Dios. Ahí nos decimos, gracias Dios. Recordemos el programa de ayer de las chicas. Jennifer y Liliana, cuando estaban en el programa Conociendo a Quien Te Ama, decían, somos agradecidos, porque para las cosas malas somos rapidísimos para acusar a Dios. Pero para las cosas buenas, ¿acaso vamos hasta Él, como el décimo leproso, a decirle, gracias? Gracias por lo que me das también. Gracias por las cosas buenas que tengo en mi vida. ¿No lo vas a responsabilizar a Él por todas las bendiciones que hay en tu vida también? Que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude a comprender que no hay mejor gobierno en esta vida que el de Él. Que van a pasar un montón de gobiernos humanos, pero quien nos guarda, quien nos sostiene, quien nos provee, quien nos ama, quien nos sostiene en su mano poderosa, es el Señor Jesucristo. Y si nos atrevemos a confiar en Él, vamos a ser gobernados de una manera perfecta. Y nada nos va a faltar. Como dice el Salmo 23, el Señor va a ser nuestro pastor y nada nos va a faltar. Comunicando también a Yelén, ahí me manda un mate, muy bien, la fotito del mate apuntando, muy bien, genial, me encantó, bueno, muchas gracias, ahí ya lo recibo, ese mate, mate para ti, saludo de mi parte, dice a Yelén, muchas gracias, Anaí dice, buen día, escuchándote Fran, una bendición, que tengas un excelente programa, muchas gracias, por comunicarse. Nuestra querida pastora Alicia dice, buen día pastor, qué programón muy interesante. Bueno, me alegro muchísimo. Todo lo que se quieran estar comunicando, que quieran opinar acerca de todas estas cosas que estamos hablando, pueden hacerlo, tienen toda libertad para opinar. Yo creo que el mejor gobierno, yo creo que deberíamos hablar, no estoy animando que hagamos política, aunque no tengo problema, si quieren opinar de política no pasa nada, pero esta radio está plantada para hablar de Dios, para hablar del Señor, así que si tenés alguna opinión, incluso en contra de Dios, no importa, vamos a hablar, vamos a debatir, que todo esto se puede hacer, no estamos coartando el pensamiento crítico, todos podemos opinar, todos podemos decir lo que pensamos, con respeto, con moderación, por supuesto, pero siempre se puede llegar a algún acuerdo, siempre podemos estar juntos. Así que muchas gracias a todos los que se estaban comunicando. Así que vamos a ir ahora a una pequeña pausa y vamos a estar regresando enseguida. Radio Gospel. Cada día más. Desde la señal de Radio Gospel.
Conociendo a quien te ama. Un programa lleno de vida a través de mensajes de fe y esperanza. Conociendo a quien te ama. Jennifer y Liana van a acompañarte en una travesía por los caminos de Dios para que conozcas lo mejor para tu vida. Conociendo a quien te ama. Todos los viernes a las 20 horas por Radio Gospel. Las mañanas son diferentes con buena compañía. De mañana, todos los días, un programa lleno de vida, mensajes de esperanza, consejos para todos y un grato momento entre amigos. De mañana, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Gospel. El día avanza y hay tanto por hacer. La 94.1 está siempre junto a vos, con música, mensajes, consejos, noticias y mucho más. Radio Gospel, la mejor compañía. En el aire, Radio Gospel, 94.1 es tu frecuencia. Gospel. Trabajando, estudiando, manejando, caminando, en casa, en la calle, en el gimnasio, en lo de un amigo, con parientes, en las fiestas, en todas partes. Gospel, siempre contigo. Hacemos la diferencia cada día, con lo que decimos, con lo que hacemos. Hacemos la diferencia cuando buscamos inspirar a otros. Cuando queremos hacer lo mejor para los demás. Cuando podemos enseñar tanto como aprender. Cuando encontramos la felicidad en las pequeñas cosas. Cuando hallamos la verdad en alguien tan grande. Radio Gospel, haciendo la diferencia en tu día. La Iglesia Visión, Fe y Acción del Movimiento Cristiano y Misionero te invita a sus reuniones semanales los días jueves a partir de las 19 horas y domingos a partir de las 10 de la mañana. Encontranos en Ameguino 945, Iglesia Visión, Fe y Acción, un lugar para cada familia. ...4.1 MHz es la frecuencia a la que vibra tu día. Vibra con vos, suena con vos. Donde estés, FM Gospel. La radio que querés. La radio que buscás. Gospel. Tu radio. Mucho más que emoción. Mucho más que pasión. La estación que enciende tus sentidos. Comunicate con nosotros 2926 507520. Podés contactarnos las 24 horas para lo que necesites. Línea directa al 2926 507520. Radio Gospel, siempre en línea. La Radio Gospel está más cerca que nunca, acompañando tu día con la mejor música y mensajes que inspiran tu vida. Quédate en casa, quédate en la Gospel. Somos radio. Somos música. Un amigo está presente cuando te acompaña, cuando te hace bien. Un amigo no abandona nunca. Radio 94.1, tu radio amiga.
Bueno, muy bien. Acá estamos de nuevo acá en el radar. Atentos siempre a lo que pasa. Y como les prometí, vamos a tener una entrevista espectacular que vamos a tener acá con mi querido amigo. Les presento a Leandro Smollinger. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Feliz de poder estar en tu programa, ¿no? Gracias por la invitación a vos y esperemos que sea del agrado de toda la audiencia que está escuchando. Y bueno, esperemos que puedan informarse y también que puedan conocerme un poquito más. Bueno, muy bien, muy bien. Te conozco hace un tiempo, realmente tengo que decir que tengo el honor de ser tu amigo. La verdad, una gran persona y son esas personas que gracias. El Señor pone a nuestro igualmente. Lado para bendecirnos. Así que re bien, todo bien, todo liso con vos. Bueno, todo tranqui. Bueno, te quiero hacer algunas preguntitas. Algunas más simples y otras más complejas. Pero no sé si estás preparado. Uy. Y no sé, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, dale, vamos. Se puede cortar esto después, ¿no? Sí. Sí, después editamos todo. No es que estemos en vivo, ¿no? Pero bueno. No. Bueno, la primera pregunta. ¿Quién es Leandro Smollinger? Yo. Muy bien. Yo estaba seguro que ibas a contestar eso. No es que me sorprende. Yo creo que tanto. Es una pregunta muy compleja, pero se puede responder de una manera fácil. Yo soy Leandro Smollinger. Ah, muy bien. Bueno. hablando en serio, terminamos el programa. Tengo 22 años. Soy de Coronel Suárez. Soy de acá. No vengo de ningún otro lado. Y nada, aún vivo con mi madre, pero bueno, estamos ya en varios proyectos, así que mi vida no es mucho. Terminé el secundario, quise comenzar una carrera de comunicación multimedial a estudiar este año justamente, pero con todo este tema de lo que surgió, ¿no? Tuve un par de complicaciones en el tema de estudiar por internet, una cosa que yo creo que nadie estuvo acostumbrado desde un principio, por eso la educación se complicó tanto en tanto niveles secundarios como niveles primarios, sí. Como niveles terciarios, ¿no? Esa es mi opinión personal sobre este tema. Y bueno, la idea era estudiar comunicación multimedial, pero bueno, fue algo que no pude comenzar por este tema justamente. Se me dificultaba mucho poder estudiar por internet, porque bueno, hay cosas que uno tiene que tener el profesor enfrente, ¿no? Para que se lo explique, obviamente, claro. Porque si no, no lo entendés. Pero entonces esa fue la complicación, pero después de eso, nada, decidí hacer otra cosa con mi vida, decidí dedicarme a la música, que ya hace varios años que me dedico, no te voy a responder cuánto, porque sé que hay alguna otra preguntita también ahí, así que no quiero quemar las otras preguntas. Nada, básicamente esa es mi vida. Tampoco tengo mucho para contar. Son 22 años y que me acuerdo es eso. Así que 22 años más de lucha, o menos ese es un repasito. Y trabajo. Sí, bueno. Tenés que, claro, hacer un poco de prócer, ¿eh? Yo después te añado algunas patillas así en postproducción. Sí, vos añadime. Nada, tremendo, tremendo. Contame, ¿cómo conociste al Señor y cuándo? ¿Cómo viene la mano? Y bueno, te voy a contestar dos preguntas con esto, porque también yo sé que en algún momento, no sé cómo, pero ya lo sé, que me vas a preguntar cuándo comenzó mi afición por los medios audiovisuales. Entonces te voy a responder dos preguntitas en una. Dale, ¿no? Perfecto. Así que, porque viene de la mano, viene todo, es todo de la mano, como que desde cuando conocí al Señor gracias a esto, a los medios audiovisuales, a todo esto que me empecé a especializar, a la radio, a la comunicación, a todo esto. Por eso mismo lo conocí, justamente. A la edad de 12 años, más o menos, comencé a trabajar en una radio secular de acá de Coronel Suárez. Ajá. Más o menos, o sea, trabajar, así que vos digas, trabajo arduamente, sino que un hobby, digamos, a los 12 años, por medio de un amigo en común que teníamos. Comencé a ir al programa de él, me comenzó a gustar la radio, comencé a poder hablar en los programas, a poder, aunque sea leer un par de noticias del diario, aunque sea para hacer el pronóstico del tiempo. Así fui comenzando, ¿no?
de acompañante, digamos, en un programa. ¿Y cómo llegaste? ¿Alguien te llevó? ¿Tenés algún contacto, un conocido? Tenía en ese momento un amigo en común, justamente, que era conocido de la familia, y a partir de ahí, él tenía un programa de radio, me llevó a la radio una vez. Al principio, comencé a cebar mate, al principio. Después comencé a decir... Que la tenés ahora, a los 12 años hablabas así. Claro. Hola, ¿qué tal? A los 12 años hablabas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, pero la verdad que ahí comenzó, de muy chico, la verdad. Porque no sé si es porque uno por ahí es un poquito más extrovertido, porque le gusta hablar un poco, porque... La verdad que no sé por qué. No me preguntes el por qué, porque no lo sé. Sinceramente, no sé si Dios me dio esta facilidad para poder hablar, para poder explayarme, o... La verdad que no sé, también obviamente fue algo que tal vez fue un regalo, pero uno tiene que ir puliendo las cosas, ¿no? Con el tiempo. Claro. Yo creo que también puede ser algo de eso también. Pero bueno, a los 12 años comencé a leer el pronóstico del tiempo, alguna noticia, lo que me animaba. Comencé a operar, a ser operador de radio también, a los 12, 13 años más o menos. Después conocí al dueño de la radio, charlé con él, y a los 13 años... Sí, más o menos a los 13 años, casi 14, tuve mi primer programa de radio propio. Un programa de radio en ese momento, que iba los sábados por la mañana. Los sábados ¿a qué hora era? Los sábados a las 7 de la mañana. Sábados. Mirá, tempranito. Así que imagínate, madrugaba de lunes a sábado, porque iba a la escuela a la mañana en ese tiempo también. Así que, pero nada, me encantaba, me gustaba. En un programa se llamaba Mañana Folclórica, me lo acuerdo hasta ahora. Mañana Folclórica. Era así es, era de folclore, pasaba? ¿No? No pasaba rock, era folclore. un rebelde era. La verdad que sí, fue me costó mucho elegir el nombre, la verdad, porque bueno, después de varias horas, era justo a la mañana y iba a pasar folclore, así que bueno. La repensé. Digo, Mañana Folclórica. La pensé bastante, sí, sí. A nadie se le hubiera ocurrido, creo yo. No, es bien original. Sí, la verdad que sí. Así que ahí comencé. Comencé con mi programa, me busqué algunas publicidades para poder tener alguna remuneración, digamos, ¿no? Por lo que hacía, pero más que nada lo hacía por como hobby. Me encantaba la radio y lo hacía para poder conocer, para poder seguir experimentando, para más que nada eso, adquirir conocimientos que en un futuro, quién te hubiera dicho que hoy en día iba a estar acá. O sea, no te digo que estoy allá arriba, pero digo, tengo una base, digamos. Claro, sí. La vida nunca se termina de aprender, obviamente. Una persona de 90 años, de 100 años, puede seguir aprendiendo como un chico de 20 años. Es así. En la vida nunca se termina de aprender, pero nada, quién hubiera pensado que hoy en día por ahí tendría el conocimiento que tengo sobre algunas cosas. La verdad es que nunca pensé eso. Así que ahí comencé, a los 12 o 13 años, en una radio. Resulta que en esa radio, justamente que también hacía el programa, hacían programa muchas personas, muchos pastores, entre ellos también el pastor hizo programa. No sé cuánto tiempo habrá hecho programa el pastor Mario Toledo. No sé, la verdad, cuánto tiempo habrá hecho programa en la radio, pero importante. Hizo un tiempo. Ayer hablábamos de eso, digo, no podíamos sacar la cuenta porque estuvo muchísimo tiempo. Sí, estuvo años, mucho tiempo, tiempo, sí. Mucho tiempo. Tampoco me acuerdo el año bien en el que estuvo, sinceramente. Creo que cuando yo llegué a la radio ya estaba, pero no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Entonces yo a él lo operé un par de veces, sí, me acuerdo. En 2015 creo que empezamos. ¿2015 más o menos? Más o menos. Antes. Sí, por ahí más o menos, sí. Más o menos. Así que... No, pero... Sí, lo operé un par de veces a él. También lo operé un par de veces a otro pastor también que estaba, que a partir de ahí... Ah, claro. Yo te hablo sí, de... Sí, comencé... Radio. Claro, vos decís, el programa de él, sí, capaz que... Sí, no sé. Sí, yo creo que sí, fue de antes, no sé. Un poco antes, capaz. Sí, hace mucho, sí. Sí. Así que... Después conocí a otro pastor también, el cual una vez me invitó a la iglesia. Y yo nada, digo, bueno, me invitó tantas veces que una vez fui, porque es así. Me insistió tanto que, viste, una vez cuando te insisten tanto, bueno, una vez cesás, ¿no?
Así que, nada, tenía 13 años, 14 años más o menos. Cuando me invitó, fui por primera vez a la iglesia. Y bueno, empecé ahí un poquito de curiosidad. Yo siempre fui católico. Tomé la comunión, tomé la confirmación. Bueno, fui bautizado, obviamente, pero más que nada por tradición, digamos, no por otra cosa. Toda mi familia es católica, de generación en generación, viste cómo es el tema de las tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, yo fui católico por tradición únicamente, no por decisión propia, obviamente. Así que me invitó, fui a la iglesia, me empezó a gustar también el tema del sonido. En realidad, al principio me empezó a gustar más el tema del sonido. Entonces comencé a ir por eso, sinceramente. Empecé a manejar el sonido después en la iglesia. Después de un tiempito que fui, ya empecé a manejar el sonido. Me acuerdo que la iglesia estaba en Sisto Rodríguez, frente a la Plaza Tamborete Acuarí, donde hay un salón ahora enorme. Ya no existe más ese lugar. Y nada, comencé a manejar el sonido, me empecé a interesar un poco más, seguí yendo, y empecé a ir a convenciones, y ahí empecé. Y más o menos a los, no sé, 15 años más o menos, o 16, me habré bautizado, aproximadamente en esa edad, más o menos. Así que nada, ahí conocí al Señor y ahí comenzó también mi aflicción por todo lo que es el sonido, por todo lo que es la música. También en ese lapso de tiempo, no me quiero olvidar, comencé con la orquesta, comencé en la escuela de música. Comencé en la orquesta escuela ya por el año 2010, 2009, por ahí más o menos. Sí. También comencé a estudiar violonchelo en la escuela de música de acá de Suárez, en la cual también estuve 8 años seguidos. Y tocando el violonchelo, haciendo conciertos en distintos lugares, toqué en la escalinata del Congreso de Buenos Aires. Ahí también comenzó mi aflicción por la música. Por la música, al principio, todo lo que era música clásica. Y bueno, comencé a tocar en la orquesta escuela, comencé a aprender de música, lenguaje musical. Yo creo que a esa edad más o menos comenzó todo, sinceramente. Así que nada, a partir de ahí empezó mi aflicción y se fue cada vez haciendo más grande hasta el día de hoy, ¿no? Y de todos los rubros, porque vos acá en la iglesia te conocemos como el hace de todo. Estás en todas partes. Cubriendo todo, sí, y haciendo todo. Corriendo acá, por allá, con los cables, con las cámaras, con los micrófonos, todo. ¿Cuál es tu rubro favorito? Porque estás tanto en audio como en video. No sé, ¿qué es lo que más disfrutás hacer? Mi rubro favorito. A ver, yo no sé si tengo un rubro favorito, la verdad. Hay uno, como todo. A mí me gusta hacer todo. Claro. Sí, a mí me gusta hacer todo. Sí, si lo que pueda hacer, lo hago. Y si no lo sé hacer, lo hago igual. No sé cómo, pero lo hago. Es así. Lo que puedo hacer, lo hago. Y lo que no sé, nada, lo aprendo en el momento y lo hago. Es así. Porque yo creo que algo que no sepas hacer no te tiene que echar para atrás, por decirlo de alguna manera. Si vos no sabes hacer algo, no por eso tenés que dejar de hacerlo, sino que aún lo tenés que hacer con más entusiasmo para que puedas aprender. Yo creo que ese es mi punto de vista, no sobre las cosas. Yo a hacer transmisiones en vivo, por Face, por YouTube, hacer streaming por distintos lugares, aprendí hace 1 año y medio, 2 años como mucho, más o menos, porque yo también trabajo actualmente en una productora de video de acá de Coronel Suárez, y lo aprendí por eso. Lo único que hacía en la productora yo era filmar, y después surgió la idea de comprar cosas para hacer streaming, para hacer transmisiones, y bueno, sí se hicieron, y nada, busqué videos en YouTube, cómo se hace, ta, y aprendí. Sí, averiguando de todos lados. Claro, averiguando de todos lados. Yo creo que muchas veces, obviamente que no digo que no esté mal estudiar, porque estudiar está perfecto, hay que estudiar, hay que capacitarse, porque hay cosas que yo no tengo ni idea, porque hay que estudiar, son carreras muy largas y muy complejas, todo lo que es audiovisual. Pero muchas veces también por YouTube, por distintas plataformas, haciendo algún cursito virtual, alguna cosa de esas, también se aprende mucho. Tampoco hay que dejar de hacerlo eso también. Puede ser que vos lo lleves complementariamente con la carrera que vayas estudiando, lo que fuere. Así que, ya te digo, comencé ahí y algo, lo que más me gusta hacer, la verdad que no te podría decir. Hacer transmisiones en vivo me gusta mucho. La verdad que me gusta estar en los controles, me gusta hacer una operación técnica, me gusta jugar con las cámaras, me gusta buscar distintos planos, me gusta eso me gusta. El sonido también me gusta mucho, me gusta controlar el sonido,
qué sé yo, uno también se puede especializar en varios, en varias cosas, pero ya te digo, no tengo algo que vos digas, es mi favorito, la verdad. Pero me gusta mucho la operación audiovisual, la operación de cámaras. Yo creo que si algún día me tiraría sería por operación, tanto de radio, operación técnica, como operación audiovisual también. Me gustaría ser operador en algún canal de televisión también, porque no, eso me gustaría. Pero también me gusta hablar, así que me gustaría ser locutor o me gustaría ser conductor. Así que la verdad que no sé. El show de Leandro, sí, ya voy a estar ahí. El show de Leandro, sí, 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 sí. Cuando diga el cartel aplausos, ahí voy a estar aplaudiendo. Y contame, todas sí, estas sí, cosas, así que... Lo que es audio, video y todo esto. ¿Qué te parece de incluir todo esto en la iglesia al día de hoy, en el tiempo que vivimos? Me parece 100% importante y fundamental. Me parece que nos hemos dado cuenta con todo este tema de este virus, nos hemos dado cuenta de que es fundamental. Sí. Es fundamental, porque vemos cómo gente que nunca antes tal vez vimos, que nunca antes nadie le habló, que nunca conoció una iglesia, que nunca nada, hoy en día está mirando los cultos virtuales y se está interiorizando, y el día de mañana, cuando todo esto pase, va a venir a la iglesia porque vio por primera vez, en el 2020, cuando no se podía salir de nuestra casa, un culto virtual en una transmisión en Facebook. O sea, es algo que nunca antes hubiéramos imaginado y que la verdad que nos agarró totalmente desprevenidos. Nos tuvimos que hacer de un día para el otro, salir, buscar los medios para poder salir en vivo, como sea, intentar es que llevar la palabra era, de Dios. Antes era una opción, ¿no? Pero ahora es como que no hay opciones, no hay otra. No hay opción, no hay opción. No. Lo hacemos o lo hacemos, no claro. Queda otra. Y lo hacemos con lo que hay y como se puede. Y con las personas que son y que están y que lo pueden hacer y las que no lo intentan y así. No nos queda otra, pero yo creo que es fundamental en una iglesia. Yo nunca, no me olvido, la iglesia Betel es la de Necochea, ¿no? Sí. Esa iglesia es una iglesia, bueno, aparte de ser una iglesia hermosa, ¿no? Sin desprestigiar a nuestra iglesia, que es mucho más hermosa. No, pero tiene unos equipos de transmisión, tiene unos equipos, sí. Más que nada de sonido, porque de transmisión no tiene mucho, porque yo estuve viendo, tiene una cámara, tiene unas consolitas, pero más o menos es parecida a nuestra transmisión, excepto con una placa de video y con cámaras, ¿no? Pero después me quedé, la verdad, impresionado con la iglesia esa por todo el sistema de sonido que tiene. Es hermoso y yo creo que qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería nuestra iglesia en un futuro tal vez no muy lejano poder hacer algo similar, poder tener un estudio de streaming en la misma iglesia, que quede ya puesto en la iglesia para todos los domingos estar transmitiendo cada una de las reuniones, por más que pase todo esto, ¿no? Pero transmitirlas igual, tener algo ya montado, fijo, digamos, una cabinita, lo que sea, con una cámara, por lo menos una cámara. No precisamos sí, como, más. Como un área más de la iglesia, como un sector más que ya queda. Un sector más, como es el sonido, como es la música, como también hacer una parte que sea streaming, aunque sea por Face. Después el día de mañana se puede hacer por YouTube, pero ya te digo, es una hermosa forma de llegar a miles y miles de personas, por más que nosotros no nos demos cuenta. Tal vez una persona el día de, no sé, ponerle en el 2030. Ve un video del 2020 de la iglesia y le interesa y le gusta y viene. ¿Quién te dice? ¿Por qué no? Si eso queda para siempre subido en las redes. Bueno. No es algo que vos digas pasa un año y se pierde, ¿no? Eso queda para siempre. Queda ahí colgado, sí. Queda en la red para cualquiera que... Como muchos de nosotros, que por ahí estamos yendo y viniendo en la navegación, encontramos una predicación, un mensaje, algo, un video, cierta película, decís, qué tremendo mensaje, qué palabra, que te cambia la vida. Y bueno, capaz que lo grabó sí, alguien en el 2003, ¿viste? Y digo, bueno, ¿cuándo lo van a ver? Y bueno, acá estamos. Claro. Sí, por eso te digo, o sea, nada, perdura en el tiempo. Sí. Y es, lamentablemente, yo muchas veces, es como digo, ¿no? Tenemos que avanzar con la tecnología. ¿Vos decís si no avanzás que con la... si Jesús estuviera presente hoy, usaría todas estas cosas? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Si estuviera en el tiempo actual, ¿no? Yo creo que lo usaría para comunicarse con todas las personas. Yo pienso, mi punto de vista, ojo, no estoy diciendo que bueno, sea el correcto ni que sea el indicado, pero desde mi punto de vista yo creo que sí, lo usaría. Sí, bueno, sí. Dicen que porque, él predicaba desde la barca sí. Porque el sonido rebotaba en el agua y se amplificaba el sonido. Era como la técnica que él usaba.
Así que claro, para que llegue a muchas más personas, digamos. ¿Sí, viste? Se nos adelantó. Y bueno, y con más razón, porque no va a usar toda la tecnología que hay hoy en día, obviamente, ¿no? Yo creo que, como estábamos hablando recién, es fundamental y es muy importante. La gente puede llegar a las iglesias por medio de una reunión en internet, por medio de una reunión o de una oración en una radio. Obviamente que la radio ya es mucho más antigua, ¿no? Pero también obviamente sigue perdurando, siempre. Pero yo creo que una transmisión, viendo un video, viendo que la gente pueda ver cómo es la iglesia, porque muchas veces el conocimiento entra mucho por los ojos, ¿no? Claro. Entra mucho por los ojos. Yo veo y ahí veo si me gusta o no, ¿viste? Si quiero probar o no. A ver cómo es el pastor, es muy morocho, no voy a ir, a ver si, mirá, medio, tiene una campera negra, no sé, una campera media de cuero ahí. Eso parece medio motero, capaz que no voy, capaz que, no sé, la gente, ¿viste? Le gusta ver, ¿viste? Entonces yo creo que sí, es una forma importante y yo creo que sí, Dios lo hubiera usado hoy en día para... La imagen atrae, sí, sí. Es así, la primera impresión música, también. Hablando de la música, algo que me, sí, que me llama la atención un poquito. Los músicos de hoy, los músicos famosos, ¿no? Los que todo el mundo conoce, sin nombrar ninguno porque vamos a hablar cosas medias ásperas. Pero sí, lo más conocidos, de los más conocidos de todos. ¿Cómo ves a los músicos cristianos famosos de hoy, en general? Porque vos sabés que hay muchos debates en cuanto a las cosas que dicen, lo que hacen, lo que piensan, que algunos que están de acuerdo, que han ido muy lejos, o que está bien todo lo que hacen, o... Bueno, un pantallazo general de tu parte. ¿Qué es lo que vos ves? Desde mi punto de vista, sinceramente... yo veo que, no digo todos los músicos generalmente, ¿no? En general, hablo en general, digamos. Que un músico, muchas veces por ahí, al tener tanta fama, al subirse tanto a la cabeza por ahí, viste que uno mismo también comete el error, ¿no? Somos seres humanos, cometemos errores. Muchas veces al estar en un punto de su vida que son tan famosos, que son tan queridos por todas las personas y ven que tienen fama y que tienen repercusión, también cometen el error muchas veces de apartar los ojos de Dios, que fue el que los llevó ahí para que justamente prediquen su palabra, porque nadie estaría allá arriba si Dios no lo hubiera puesto. Esa es la verdad. Yo creo que cuando un músico se le sube la fama a la cabeza, por decirlo de alguna manera, y no le permite ya, o sea, se desvía del mensaje principal, que es la palabra de Dios, y comienza a dar... yo no digo que esté mal dar un consejo, que esté mal, pero ya cuando empiezan a inventar cosas, ahí es cuando ya la cosa se pierde. Y con inventar cosas me refiero, no sé, a... Por ahí los músicos, para ser más famosos, como que pasan de ser músicos que adoran a Dios a ser, no me sale la palabra, pero esos que te dicen, vas a salir adelante, ¿cómo se llama? Que no me sale ahora, los que... los que te quieren hacer más positivo, los que... Sí, positivista, no sé, triunfalista, sí. Claro, esos que son tipo influencers, digamos, ¿viste? Que te dicen que todo va a estar bien, sí, porque yo te digo que va a ser... Yo creo que ya cuando nos vamos para ese lado, ya ahí, lamentablemente, los músicos no... Pero hay muchos músicos buenos y hay muchos músicos que por ahí se desvían mucho de ese tema, entonces, desde mi punto de vista, yo creo que está mal. Obviamente, no conozco la vida personal de ningún músico en particular, grande, digamos, ¿no? Sí, pero también tampoco sé lo que cada uno tiene en su corazón, sinceramente. No sé, porque muchas veces es confuso también hablar de este tema, porque tampoco sabemos lo que el músico tiene en su corazón, lo que Dios le habla, no sabemos, pero sabemos lo que podemos ver en él. Claro. Que también dice mucho, ¿no? Justamente de lo que estábamos hablando hoy. Cuando vemos a un músico, escuchamos cómo habla, nos damos cuenta de muchas cosas. Pero cuando ya un músico se quiere hacer el influencer, no digo que esté mal, ojo, pero digo que cuando un músico se quiere hacer el influencer y se aparta del mandamiento principal, y que es la palabra de Dios, yo creo que ya ahí estamos en problemas, porque no estamos instruyendo lo que tiene que ser, sino estamos dando únicamente lo que estamos diciendo, lo que a nosotros nos parece, como para poder ganar a más personas, porque muchas veces a las personas nos gusta, mejor dicho, que nos den palabras de aliento, obviamente, a todos, pero siempre con la palabra de Dios, siempre basándonos en la Biblia, nunca en nosotros mismos. Yo te digo, yo te profetizo, porque yo digo, yo, porque yo. Entonces ya cuando el yo interior entra
En esa parte ya estamos en problemas porque nos apartamos de lo que dice la palabra de Dios. Claro, sacamos un poquito la Biblia del medio y nos ponemos nosotros. Y nos ponemos nosotros, sí, claro. Primero nosotros y después la Biblia y después Dios. Claro. Es bueno, así. Ahí está Entonces, esto es lo que está pasando últimamente. No digo en todos, ojo, hablo en un panorama general de lo que a mí me pasa y es mi punto de vista. Tampoco todo aquel que esté escuchando no quiero que diga, porque dijo esto. Es un punto de vista, únicamente. No, sí, tal vez me equivoco, tal vez no, pero bueno. Es un tema es complejo, estamos hablando así como pienso. Panorámicamente, pero bueno, es como decís vos, hay particularidades que hay que reconocer, no es que son todos lo mismo, no, hay que hablar particularmente de cada uno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita, vamos a hacerle después unas últimas preguntas a Leandro, que se va a caer en línea unos minutitos más, no sé si tenés algo para hacer. No, nada. Me esperás un ratito. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos enseguida por si le quieren hacer alguna pregunta a Leandro. La pueden hacer con total libertad. Vamos a hacerle algunas preguntitas que ya lo había preparado yo, pero hay algunas otras sorpresas también. Así que ojo con las preguntas. Así que bueno, ahí apagate el micrófono nomás y vamos a salir. Vamos a ir a una pausa en un momentito y regresamos enseguida. Hacemos la diferencia cada día, con lo que decimos, con lo que hacemos. Hacemos la diferencia cuando buscamos inspirar a otros, cuando queremos hacer lo mejor para los demás, cuando podemos enseñar tanto como aprender, cuando encontramos la felicidad en las pequeñas cosas, cuando hallamos la verdad en alguien tan grande. Radio Gospel, haciendo la diferencia en tu día. La Iglesia Visión, Fe y Acción del Movimiento Cristiano y Misionero te invita a sus reuniones semanales los días jueves a partir de las 19 horas y domingos a partir de las 10 de la mañana. Encontranos en Ameguino 945, Iglesia Visión, Fe y Acción, un lugar para cada familia. MHz es la frecuencia a la que vibra tu día. Vibra con vos, suena con vos. Donde estés, FM Gospel. La radio que querés. La radio que buscás. Gospel. Tu radio. Mucho más que emoción. Mucho más que pasión. La estación que enciende tus sentidos. Comunicate con nosotros 2926 50 7520. Podés contactarnos las 24 horas para lo que necesites. Línea directa al 2926 50 7520. Radio Gospel, siempre en línea. La Radio Gospel está más cerca que nunca, acompañando tu día con la mejor música y mensajes que inspiran tu vida. Quédate en casa, quédate en la Gospel. Somos radio. Somos música. Un amigo está presente cuando te acompaña, cuando te hace bien. Un amigo no abandona nunca. Radio Gospel 94.1, tu radio amiga. Money.
Bueno, muy bien, acá estamos de nuevo con nuestro querido amigo Leandro Smolinger. No sé si estás por ahí del otro lado todavía. Aquí estoy. Muy bien, perfecto. Bueno, nos estaban escribiendo, mira, de Banfield. Dice Antonio Paso, hola hermano, muchas bendiciones, escuchando desde Banfield, me congrego en Cristo la respuesta de Banfield. Así que bueno, muchos saludos a Antonio, muchos saludos a toda la congregación, allá que nos están oyendo, nuestros queridos hermanos de Banfield. También te saluda Leandro, nuestra tía Dora, dice buen día, bendiciones. Bueno, Dora. A vos también. Y bueno, ahí está el dedito, pulgar arriba de Fede. Así que bueno, muchas gracias por comunicarse. Bueno, tengo unas últimas preguntitas para vos, pero son un poquito más complejas, más bueno, muy personales. La primera de todas, una de las que más me interesan. ¿Qué es lo que, quién te inspira hoy en día? ¿Dónde hallás inspiración para tu vida? Es difícil esa pregunta. Es muy difícil, la verdad, porque no sé si tengo una persona que vos digas, la única persona que me inspira en todo esto y en todo lo que hago hoy en día, como ya hace más de un año y medio, es Dios. Porque yo hoy me olvidé de contarte que yo conocí a Dios a los 15 años, a los 14, 13, 14 años, me bauticé como a los 15. Pero después tuve, viste cómo es la adolescencia, ¿no? Me alejé un poco. Claro. Por distintas circunstancias, y después volví de vuelta nuevamente hace más o menos, no sé, hace cuánto que estoy en la iglesia, desde que llegué a la iglesia, acá a la iglesia del movimiento, a partir de ahí me comencé de vuelta, fueron mis primeros pasos nuevamente, hará 2 años, como mucho, sí, más o menos. Encima, en esos soy 2 años. Es terrible con los tiempos, por ahí te digo, no, hace, sí, debe ser como un año, capaz que hace 75 años que estaba. No, yo creo que... Soy terrible yo con los tiempos, sí. No, sí, yo creo que más o menos son 2 años, y sí, 2 años más o menos. Puede ser, me suena que es así. Sí, fue en el 2018, fue en julio, por ahí más o menos. Sí, por ahí, aproximadamente, julio de 2018, por ahí. Ahí fue cuando regresé nuevamente, y desde ese momento... no te digo que ya ni bien entré a la iglesia, me ungí con su presencia y me llenó, ¿no? Obviamente no voy a mentir porque no es así, no voy a decir algo que no es. Pero a partir de ese momento, de a poco fui nuevamente volviendo y sintiendo la pasión que hoy en día siento por Dios y por todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que el que más me inspira en todo esto a seguir es Dios, porque yo creo que si Él no me hubiera puesto en este lugar, tampoco hubiera aprendido todo lo que sé. En todos los lugares, me refiero, no únicamente en el lugar de la iglesia, ¿no? Me refiero en todos los lugares de la vida. Yo no hubiera llegado a ningún lado si Dios no me hubiese puesto. Yo no hubiera llegado a aprender lo poco que sé si Dios no me hubiese enseñado y no me hubiese puesto a las personas y no me hubiese puesto los instrumentos para poder realizar las cosas. Claro. Entonces yo creo que la inspiración, más que nada en seguir en todo lo que yo emprenda, en cualquier cosa, es Dios. Si vos me decís una persona... un ser humano en el cual yo me pueda llegar a inspirar, la verdad es que no tengo, sinceramente, porque no sé si tal vez es un error o no, pero no quiero tampoco cometer el error por ahí de inspirarme en una persona de carne y hueso, un ser humano que tal vez se pueda equivocar y eso, claro, me haga equivocar a mí también y fallar en algún aspecto, porque somos seres humanos, el único perfecto es Dios, y yo creo que, no sé si es un error mío o no, pero... Nada, no me inspiro mucho en personas humanas. Yo te admiro mucho a vos, y como siempre te lo dije, yo te admiro mucho a vos. Vos sos una persona que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento, muy sabio. bueno. Pero ya te digo, sos también, obviamente, yo aprendo mucho de vos y te admiro mucho, pero no es que tenga una persona de carne y hueso que me inspire a hacer todo lo que hago. Obviamente, puedo tomar un consejo y decir gracias por el consejo porque me ayudó a tomar una decisión. Eso sí lo puedo decir. Pero no es que yo me inspire sí o sí en la palabra que me diga alguien, una persona de carne y hueso, sino exacto, que me inspiro únicamente la palabra. Personas que aparecen en nuestra vida, que nos ayudan y todo, pero la inspiración tiene que venir de algo que nunca falle, que nunca se rinda. Como estábamos diciendo al principio del programa, básicamente. Exacto. No confiar en ningún político, no confiar en ninguna persona de carne y hueso porque todos van a fallar. Y lo único que no falla, el único político honesto es Dios, es así. Por más que muchas veces nos riamos y digamos
tal vez alguna cosa, un partido, algún otro, sí, pero lamentablemente los partidos políticos son todos iguales, son seres humanos, y no sé si alguna vez entra algún político que digas, bueno, gracias señor por este político, ¿no? Pero bueno, mientras no entre nadie así, vamos a seguir así como estamos. Pero bueno, sí, confiamos en Dios, yo creo que es lo principal, no hay que confiar en partidos políticos, ni en personas, ni en nada. Bueno, yo ahora vamos a hacer un pequeño, una encuesta cortita, no sé si estás preparado. ¿Una encuesta? Sí. Yo te digo una frase, a veces son dos palabras nada más, y vos tenés que decir sí o no. Son experiencias que has tenido en tu vida, desde que naciste. ¿Sí o no únicamente? Ahora. ¿Sí o no únicamente? Sí o no. Si vos querés aclarar, voy a decir, pará, déjame explicar un poquito eso, bueno, tenés un minuto, dos, Pero bueno, dale, ojo con yo te pregunto y vos me decís sí o no, a ver si viviste estas cosas en tu vida. ¿Está listo? Sí. Vamos, 3, 2, 1. Terremotos. Sí. No. Pandemia. Sí. Eclipse de sol. ¿Eclipse? ¿Perdón? Eclipse de sol. Sí. Matrimonio. No. O sea, ¿propio o de otra persona? No, tuyo. No. No, queríamos saber, por ahí, viste, son cosas que... No. ¿Cirugía? No. ¿Tenés que pensar eso? ¿Que no te acordás si te operaron? Es que por ahí uno, no sé, no me acuerdo bien. Capaz que yo te me acuerdo que una vez estuve con arenilla en los riñones, me acuerdo, pero estaba pensando, pero no me operaron. Bueno, huesos rotos. Sí. ¿Sí? ¿Tanto? No, en serio, sí, tuve muchos. Por huesos rotos creo que tuve... Una vez me quebré la tibia y peroné, otra vez me quebré la muñeca derecha y otra vez me quebré la muñeca izquierda. Bueno, está enterito, ¿eh? Estoy ahí completo, sí. Bueno, experiencias paranormales. Cosas que se mueven, voces... No sé. Escucho voces en mi mente todo el tiempo. Vamos a cortar acá. Cortamos acá. Me dicen que haga cosas. La verdad que así súper paranormales no. Tal vez alguna cosa que por ahí uno se siente muchas veces como, por decirlo de alguna manera, no, perseguido. Pero no es que haya visto algo así, una silueta que vos digas, ojo. Oh. No, la verdad que no. Ver el amanecer en la playa. Sí. ¿En serio? Sí, en Montermoso. Cantar en karaoke. ¿Viste que el monte se ve cuando sale el sol y cuando se esconde en el mar? Bueno, ahí. Es hermoso, la verdad que sí. Sí, la verdad. Yo lo pude ver también. ¿Cantar karaoke? Sí, más vale. Sí, obviamente. ¿Públicamente? Sí. ¿Hay video? La verdad que sí, públicamente. He hecho algunos papelones en mi vida, sí. Bueno. ¿Tener hijos? No. ¿Montar a caballo? Sí. ¿Pasear en moto? ¿Capaz? Uf, ¿sabes cuántos paseos? ¿Tenés más kilómetros en moto? Todo el tiempo. ¿Ser hospitalizado? Sí. Bueno, dudoso. Lo tuve que pensar, sí. ¿Donar sangre? Pero esa es medio parecida a la que me preguntaste, ¿en serio? Claro, ¿estuvo internado? Sí. ¿Ser hospitalizado? Es parecida. ¿Donar sangre? Sí, nunca más. ¿No? No, nunca así, me metieron para sacarme sangre. No, bueno. Nunca más, no. Encima se me bajó la presión, así que no, gracias. Oh, tremendo. No la encontraban a la sangre. A menos que sea una urgencia. Si no le salió nada. Bueno, ¿arrestos? No. Bueno. ¿Transporte público? Sí. ¿Choques en auto? Sí. Y en moto, ¿no? También. Así que. Bailar. Gracias a eso conocí al señor nuevamente. Sí. Ahí conozco tu historia, por ahí viene. Bailar. Sí. Sí. Bailar, ¿eh? No me venga con un pasito, ¿no? Me bailo ahí unos pasitos ahí. Vamos. Poneme una cumbita. Bueno, ahí vienen los polémicos. Piercing. Nada. Tatuaje. Nunca. Ver un ovni. ¿Un qué? Un ovni. No.
Bueno, yo pregunto. ¿Qué esas preguntas? No entiendo. Salir en la tele. Uf, sí. Policiales, más que nada. Policiales. Experiencia extrema. Extrema, ¿y a qué te referís con eso? Y no sé, tirarte un puente, no sé, algo muy loco. Joder, tirar un puente. Te dio una adrenalina tremenda, una experiencia inolvidable. Bueno, puede ser muy maravilloso también. Cualquier cosa, algo que nunca olvidaste, que te quedó ahí. ¡Fua! ¡Qué tremendo! Algo que nunca olvidé. ¿Qué sé yo? ¿Algún viaje, algo que viste impresionante, algo que te marcó, pero el cerebro? No, nada. Nada. Bueno, vamos a tener que ponerlo en campaña. Algo que yo diga, wow, qué experiencia. Yo pensé que con experiencia extrema te referías por ahí a algún deporte de alto riesgo. También. No, pero lo más de alto riesgo que hice fue un parque acuático que me tiré los toboganes esos enormes. Ah, eso bueno, fue lo más extremo. Listo, listo. Así ya te morís tranquilo el día de mañana. Claro. Mojarte bajo la lluvia. Sí. Bernevar. ¿Cómo? Bernevar. Nevar. La nieve. Ah, sí, sí. Cuando nevó acá en Suárez en 2009. Ah, muy bien. ¿Viaje con amigos? Sí. ¿Ir a un concierto? Sí. ¿Ir a un partido de fútbol? Sí, por mi trabajo. Si no, no iría. Me parece, ¿no? ¿Volar en globo? ¿En globo? Sí, en globo aerostático, ¿viste? El globo. No, globo. No. ¿No? Ah, estaría lindo, ¿eh? Nada como estar flotando en una canasta 200 metros de altura. Uf. Hermoso, sí. Creo que debe ser una hermosa experiencia. ¿Visitar un zoológico? No, nunca fui a un zoológico, ¿puedes creer? ¿Nunca fuiste a un zoológico? Qué curioso. No. ¿Ir a un acuario? Que sería como mío parecido. Tampoco, no. Bueno, tampoco. Este ya conozco la respuesta, pero bueno. ¿Hacer ejercicio? Sí. Ah, bueno. Bueno. Más o menos. Últimamente estoy haciendo un poco más en la cuarentena. ¿Ganar una medalla? Sí. ¿Acampar? También. ¿Pelear a golpes? ¿Cómo? ¿Pelear a golpes? Sí. ¿Te agarraste piñas alguna vez? Me he agarrado, sí, me he agarrado, sí. ¿Desde el jardín? ¿Siempre alguno? Sí, en el jardín, de sí. De chiquito sí. Ya arrancamos a agarrarnos con alguien. Es una cosa de loco. ¿Escalar una montaña? En el jardín, viste. Sí. ¿Escalar montaña? ¿Escalar una montaña? Sí, sí. ¿Adoptar una mascota? También, sí. Pelusa. ¿Dar clases? No, nunca di clases, o sea, formalmente, digamos. No, dar alguna clases, vez. Sí, enseñarle algo a alguien. Así. Sí, bueno, eso sí. Tipo de tutoría o enseñar. Ah, sí, bueno, eso sí. Okay. Una vez sí. ¿Viajar en helicóptero? No. ¿En avión? Sí. En una avioneta es lo mismo. Sí, está bien, cuenta. Bueno, ¿viajar en un patrullero? Viajar en un patrullero. No quiere decir arrestado, porque a veces. No, oportunidad sí, pero. No, nunca. Patrullero. No. Bien, elevar un barrilete. Sí, he intentado. ¿Disparar un arma? No. Bien, lo pensaste un poquito. No, porque viste, no, por ahí es una gomera, viste, no. una cerbatana, viste No, pero es un arma. Bueno, muy bien, era una entrevista como para desorientarte un poco. Ah, no, un arma no, o sea. Che, contame lo cuáles más que son tus proyectos. Lo más que he disparado fue una AK-47, pero. Ah, bueno, tranqui, no, está chica. Eso no cuenta como arma, ¿eh? Bueno, contame cuáles son tus próximos proyectos. Yo sé que hay algunos ahí, pero bueno, quiero que te explayes bien. Mis próximos proyectos. Se te corta un poquito, no sé si mi internet o el tuyo. Puede ser, que anda medio exigido acá. No te escuché nada, repetímelo de vuelta. Sí, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué tenés pensado para los tiempos que vienen? No, estoy teniendo problemas, che. ¿Sí? Ahora, mis próximos proyectos. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho perfectamente. A ver, sí, ¿me escuchás? No te escucho. Ahí.
Bueno, si vamos a un... Sí, ahora, a ver, ahora sí. ¿Sí? Escucho. Mis próximos proyectos, está, creo que me preguntaste, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ahora sí, ¿me escuchas bien? Exacto, sí, sí. Bueno, más o menos se escucha. No sé si vos me escucharás bien. Te escucho. Pero cualquier cosita avísame. Mis próximos proyectos, te cuento. Últimamente, hace ya un... Este año comencé. ¿Escucha? Sí, sí, sí. Ah, bueno, te decía que últimamente comencé este año con una incorporación a... Bueno, ya todos lo saben, ¿no? Bueno, los que no lo saben, te lo cuento. A la banda militar de la localidad de Pihué, acá a 45 kilómetros de Suárez. Un proyecto que también justamente está vinculado con todo este tema. Yo hace ya 8 años que integro la banda municipal de música de acá de Coronel Suárez, y un proyecto que estoy realizando es justamente el ingreso a la banda militar de Pihué. Yo creo que ese es el último proyecto que he emprendido, el más importante hasta el día de hoy, así que últimamente es ese el proyecto. Ok, bien, bien, muy bien. Y este, creo que tienen también un proyecto. Contame un poco, que vos no estás solo en esta vida, ¿no? Estás bien, bien protegido, bien vigilado. No sé si me escuchás ahora. Ah, bueno. Escucho... Sí. Como un robot, digamos. Bueno, vamos a ir a un cortecito. Este, no sé si será y volvemos enseguida para... Sí, vamos a ir a un corte mejor y volvemos. Sí, sí, para así vamos a acomodar un poquito la señal. Las mañanas son diferentes con buena compañía. De mañana, todos los días, un programa lleno de vida, mensajes de esperanza, consejos para todos y un grato momento entre amigos. De mañana, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Gospel. El día avanza y hay tanto por hacer. La 94.1 está siempre junto a vos, con música, mensajes, consejos, noticias y mucho más. Radio Gospel, la mejor compañía. En el aire, Radio Gospel, 94.1 es tu frecuencia. Gospel. Trabajando, estudiando, manejando, caminando, en casa, en la calle, en el gimnasio, en lo de un amigo, con parientes, en las fiestas, en todas partes. Gospel, siempre contigo. Hacemos la diferencia cada día, con lo que decimos, con lo que hacemos. Hacemos la diferencia cuando buscamos inspirar a otros, cuando queremos hacer lo mejor para los demás, cuando podemos enseñar tanto como aprender, cuando encontramos la felicidad en las pequeñas cosas, cuando hallamos la verdad en alguien tan grande. Radio Gospel, haciendo la diferencia en tu día. La Iglesia Fe y Acción del Movimiento Cristiano y Misionero te invita a sus reuniones semanales los días jueves a partir de las 19 horas y domingos a partir de las 10 de la mañana. Encontranos en Ameguino 945, Iglesia Visión, Fe y Acción, un lugar para cada familia. MHz es la frecuencia a la que vibra tu día. Vibra con vos, suena con vos. Donde estés, FM Gospel. La radio que querés. La radio que buscás. Vos. Tu radio. Mucho más que emoción. Mucho más que pasión. La estación que enciende tus sentidos. Gospel.
Comunicate con nosotros 2926 507520. Podés contactarnos las 24 horas para lo que necesites. Línea directa al 2926 507520. Radio Gospel, siempre en línea. La Radio Gospel está más cerca que nunca, acompañando tu día con la mejor música y mensajes que inspiran tu vida. Quédate en casa, quédate en la Gospel. Somos radio. Somos música. Un amigo está presente cuando te acompaña, cuando te hace bien. Un amigo no abandona nunca. Radio Gospel 94.1. Tu radio amiga. Y recobramos la conexión. No sé si estás ahí, Leandro. Estamos teniendo algunos problemas con la conexión de internet. Te escucho, Fran, ¿me escuchás? ¿Sí? Sí, ahí me escuchás. Te escucho. Bueno, tengo unos problemas con la cámara, por eso me van a ver mi fotito hasta que la ponga, pero ya estoy. Bueno, perfecto, listo. Te escucho un poquito mejor. Bien, estamos hablando acerca de tus próximos proyectos. Me habías dicho que estabas con la banda militar, estabas a punto de ingresar, o al menos sí. Ese era el proyecto que tenías por delante. Yo también te planteaba el tema de que no estás solo en esta vida, que tenés una gran compañía a tu lado, me parece, ¿no? Así es, nunca me gusta estar solo. Bueno, contanos a ver un poquito. Creo que a ninguna persona no le gusta estar solo, pero la verdad que sí. Bueno, también fue uno de los cuales, por lo que más que nada vine a la iglesia, porque volví nuevamente, fue porque conocí a esa persona, más que nada, ¿no? Sí. Que es Lucía, que bueno, ya creo que la mayoría la conoce en la iglesia, Lucía, pero fue uno de los de mis iniciativas, porque si no lo hubiera conocido a ella, creo que nunca hubiera vuelto a una iglesia, la verdad. Pero sí, fue Lucía quien nuevamente me trajo a los pies del Señor. O sea, más que nada, obviamente, que Dios tiene todo planeado y Dios hace todas las cosas perfectas, ¿no? Pero yo creo que Dios también pone personas a nuestro lado, en nuestro camino, para que podamos regresar a los pies de Él si estamos perdidos. Y Lucía fue una de las personas las cuales me incentivó nuevamente para volver. Y bueno, y hoy en día ya hace más de un año y medio que estamos juntos, en pareja, en un noviazgo. Así que, esa es nuestra vida. Muy bien. Así que ya está todo el plan por delante de formar un hogar y continuar la vida de la mano, ¿verdad? La idea es esa. Obviamente que no, siempre viste, poniendo claro. Todo... Esa no es la idea, justamente, pero... No, pero siempre vamos obviamente corte, poniendo ya volvemos. Cortecito porque falla el internet. Se está cortando de vuelta. Sí, me parece que... No, pero hacen, sí, es uno de los proyectos, la verdad que... Hacen una pareja que hermosa, siempre... tengo que decir, ¿eh? Hacen una pareja perfecta, la verdad. Son el uno bueno, para gracias. El uno para el otro. El uno para el otro. Tienen planes juntos para la verdad también, que... me parece, ¿no? ¿Cómo? Que tienen planes juntos para la radio también.
Tenemos planes juntos para la radio, sí, te comento, ya que me abriste el paraguas. Sí, 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 ya este martes, pie, porque sí, queremos sí, sí, saber. Este martes a las 18 horas, sí, a las 18 horas, vamos a estar comenzando con un programa radial que se llama Este es el Tiempo. Muy así bien. Que martes 18 horas, recuerden, agéndenselo, porque vamos a estar comenzando con un proyecto que ya teníamos hace bastante tiempo, lo estábamos cocinando, y justamente de ahí surge el nombre también, que el tiempo es este, algo de lo que vamos a hablar también el martes, para comenzar va a ser también de esto, de los tiempos de Dios y todas estas cosas, vamos a estar hablando el día martes también, va a ser la palabra, al menos que Dios nos cambie los planes a última hora, pero si no, por el momento va a ser ese. Por ahí viene, así que bueno, recuerden a la audiencia, a los que están ahí conectados por el aire y por internet, el martes a las 18 horas viene un programa nuevo que se llama Este es el Tiempo, con Leandro y con Lucía también, los dos van a estar ahí. No sé, no sé de qué se va a tratar el programa y cómo, pero estoy seguro que va a ser genial, porque son un equipo. Yo tampoco, pero bueno. Vienen re bien, vienen re bien. Vienen perfecto. Oh, y bueno, sí, bueno, creo que ahí se me va a ver de vuelta. Uy, no, se ve el gato. Se ve el gatito. Mucho. Así que bueno, básicamente eso, estamos planeando bien el programa, estamos viendo a ver más o menos cómo lo vamos a llevar adelante, cuáles son las cosas que, ahí está. Cuáles son las cosas que vamos a hablar, siempre obviamente orando y pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento, porque lo que queremos es hablar su palabra y no, claro, y no mostrarnos nosotros, sino hablar la palabra de Dios, que lo principal es como hablábamos hoy. No, que a nadie se le suba la fama a la cabeza, que el Señor nos libre del yo interior que tenemos, de nuestros pensamientos malos, de todo lo que nos pueda llegar a impedir que podamos hacer el programa de la mejor manera posible, que el Señor lo reprenda, y esperemos que podamos comenzar con un programa lindo, con un programa especial, y bueno, después de mucho tiempo planeándolo y haciendo todo, bueno, ya este martes vamos a comenzar. Tal vez no es mucho planear, sino que uno, bueno, no voy a quemar el tema de lo que vamos a hablar, pero uno muchas veces tira las cosas para adelante, las tira para adelante y no las termina haciendo nunca, ¿no? Y ese es un gran error del ser humano, dice, pero yo creo que cuando Dios quiera voy a empezar, cuando Dios me lo permita voy a empezar. Sí, obviamente, cuando Dios te lo permita vas a empezar, pero si vos no pones un poquito y decís voy a empezar, no vas a empezar nunca, lamentablemente, porque es así. Bueno. Y es la verdad. Bueno, muchas gracias Leandro por participar. Esta es la primera entrevista del programa del Radar, así que tenés el honor de ser el primero, el number one. Un privilegio. El sábado que viene me podrás entrevistar de vuelta. Sí, bueno, capaz, está todos los sábados. Pero bueno, sí, vamos a repetir igual la entrevista. Hay mucho por hablar, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Que Dios te bendiga y prospere en los proyectos que tengan por delante vos y Lucía también. Bueno, amén, Fran, gracias y gracias por invitarme a esta primera entrevista. Gracias a toda la audiencia que ha estado escribiendo, que se ha estado comunicando. Y bueno, discúlpenos por los problemitas técnicos, pero bueno, sí, son redes sociales, son cosas de internet que no queda otra. Las redes son así. Así que bueno, un saludo para toda la audiencia. Recuerden, el martes 18 horas por Radio Gospel. También estaremos en vivo aquí por la transmisión por Facebook Live. Aquí, así que nos pueden sintonizar. No se lo pierdan porque va a ser un programa muy interesante, como todos los programas que están habiendo en la radio, ¿no? Porque yo creo que se han levantado muchos programas estas últimas dos o tres semanas. Ha sido increíble la cantidad de programas que se han levantado en Radio Gospel, y yo creo que es una bendición para todos los que los que vamos a hacer el programa y para todos los que escuchan, porque parece que no, pero por medio de los programas de radio nosotros también somos instruidos en todo sentido, tanto en la palabra como el conocimiento, como todo. Y Dios nos habla primeramente a nosotros que a la audiencia. Así que yo creo que va a ser de crecimiento espiritual y de crecimiento tanto de Lucía como yo para poder seguir adelante y seguir conociendo la palabra de Dios y sus caminos. Así que nos va a hacer muy bien. Muchas gracias, Fran. Y bueno, nos encontraremos la próxima. Nos encontraremos. Así que bueno, vamos por más. Muchas gracias, Leandro. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima, Fran.
La Iglesia Visión, Fe y Acción del Movimiento Cristiano y Misionero te invita a sus reuniones semanales los días jueves a partir de las 19 horas y domingos a partir de las 10 de la mañana. Encontranos en Ameguino 945, Iglesia Visión, Fe y Acción, un lugar para cada familia. MHz es la frecuencia a la que vibra tu día. Vibra con vos, suena con vos. Donde estés, FM Gospel. La radio que querés. La radio que buscás. Gospel. Tu radio. Mucho más que emoción. Mucho más que pasión. La estación que enciende tus sentidos. Comunicate con nosotros 2926 507520. Podés contactarnos las 24 horas para lo que necesites. Línea directa al 2926 507520. Radio Gospel, siempre en línea. Habíamos estado teniendo esta hermosa entrevista con Leandro, una gran persona quien, como decía hoy, admiro mucho. Realmente ha ido conociendo al Señor cada vez más, ha ido creciendo en todas las áreas y está en la iglesia colaborando en todas partes. Toca la batería en la iglesia, administra el sistema del sonido, de todo el cableado, las consolas, todo lo que tiene que sonar bien. También está en la parte de la transmisión online, está todo, en todo lo que es la producción, en muchas áreas de lo que hay que hacer en la iglesia, está ahí donde hay que estar, donde se llama, él está presente. Así que me pareció lo mejor darle un espacio para que lo podamos conocer. Así, a lo largo del radar, en otros programas de otros sábados, vamos a estar entrevistando a otras personas. Así que vamos al espacio de noticias. ¿Qué cosas han estado sucediendo en el mundo? Jerusalén entrena a miles de hombres para el sacerdocio en el tercer templo. Los próximos sacerdotes del monte del templo han acudido a la capacitación masiva que les enseña cómo realizar rituales para la construcción del tercer templo. Una escuela judía prepara a los futuros conajim, o sacerdotes, para las ceremonias que se llevan a cabo en el reconocido e icónico lugar, donde hay una larga lista de hombres que se están capacitando para pertenecer a este grupo selecto. Sin embargo, hay estatutos que deben cumplir para ser uno de ellos. Por ejemplo, tener la herencia patriarcal de la clase social. Debe ser nacido y criado en Israel y conocer las leyes de pureza que definen a los de su clase. Los capacitadores ven este tiempo de estudios como el regreso de la cultura mesiánica a su pueblo. La pandemia ni siquiera está cerca de terminar, afirma la Organización Mundial de la Salud, mientras que Estados Unidos revela cifras alarmantes. Las alarmantes declaraciones emitidas por el Organismo de Salud del Planeta, acompañadas por el aumento de casos en diversos países, están empezando a preocupar a muchos. En Estados Unidos, ciudades como Florida y California están cerrando nuevamente sus bares, playas y cines por un incremento en los casos de COVID-19 en todo el país. Las infecciones han aumentado al menos en 32 estados de la nación y tan solo la mañana del día de ayer se reportaron 36.000 nuevos casos. Aunque el número es alto, no se compara con la estadística registrada el pasado viernes, cuando el número fue de 45.000 infectados. CBN News informa que Texas está preparando hospitales de campaña debido a que el 70% de la capacidad hospitalaria está en uso. Pero una de las situaciones más sombrías se encuentra en Arizona, donde solo el 13% de las camas de las unidades de cuidados intensivos está disponible. Anuncian que Israel retrasa sus planes de anexión de territorio. Al parecer, la anexión de Cisjordania a Israel se estaría retrasando debido a distintas circunstancias contra el país del Medio Oriente.
Desde que se anunció el plan de paz para Israel por parte de Estados Unidos, la cantidad de amenazas que ha recibido Tierra Santa por causa de este ha sido exorbitante, al punto de declararle la guerra al país. Para Netanyahu, el plan de anexión empezaría desde antes del 1 de julio, donde se sometería a votación la decisión. Pero fuentes cercanas a Israel por parte de Estados Unidos comentan que las autoridades estarían esperando que inicie el mes de julio para llevar a cabo el plan. China detecta un nuevo virus respiratorio con gran potencial para convertirse en pandemia. Un nuevo virus surge en estudios científicos chinos, catalogados como otro virus respiratorio potencial para pandemia. Aún con las declaraciones de la OMS, donde asegura que la pandemia no está cerca de terminar, se ha encontrado otro virus igual de peligroso que el actual. Expertos en enfermedades infecciosas en China encontraron cepas de influenza en cerdos chinos, los cuales tienen la capacidad de saltar a los humanos, de acuerdo con lo que publicó el Portal Science. Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias en los Estados Unidos realizó un estudio explicando que las cepas, cuando infectan de manera masiva a un solo porcino, se intercambian genes fácilmente, dando paso a un proceso de reordenamiento. Este virus sería llamado G4. Esta es una combinación de tres generaciones del mismo virus: cepas similares en aves europeas y asiáticas, cepas de H1N1 causando la pandemia de 2009, H1N1 de Estados Unidos combinando gripe aviar humana y porcina. Arqueólogos israelíes encuentran artefactos antiguos de la época de Esdras y Nehemías. La Autoridad de Antigüedades de Israel anunció el martes que descubrió restos de la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia durante la época de Esdras y Nehemías. Los excavadores descubrieron un sello y una ampolla, una impresión de sello utilizada para firmar documentos o contenedores durante la antigüedad, en la excavación del estacionamiento de Gaviati de la ciudad de David en Jerusalén. Estos dos artefactos fueron encontrados junto a los escombros de una estructura que fue destruida durante el siglo VI a.C. por los babilonios. A pesar de las numerosas excavaciones realizadas en Jerusalén hasta la fecha, hasta ahora los hallazgos revelados del periodo persa son extremadamente escasos y, por lo tanto, carecemos de información sobre el carácter y la apariencia de la ciudad durante este periodo, dijo el profesor Yuval Gadot, del Departamento de Arqueología y Culturas Antiguas del Cercano Oriente de la Universidad de Tel Aviv. Y el doctor Yitav Chalev, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, dijo en un comunicado: los investigadores dijeron que el hallazgo era muy extraño y revela cuán grandemente se dañó Jerusalén durante la destrucción de Babilonia. Notemos cómo la cruz era vista por la gente en el Nuevo Testamento.
todo lo que sabemos, si fuéramos observadores o espectadores, un miembro de la prensa de Noticias de Jerusalén, hemos sido asignados como reporteros para ir y ser testigos de la ejecución de un hombre que ha sido condenado por sedición por Poncio Pilato. Así que observamos esa ejecución y regresamos a la sala de prensa a escribir el reporte diciendo: esta tarde un pretendiente al trono judío y sedicioso fue justamente ejecutado por el Imperio Romano. O podemos ir al palacio de Caifás y preguntarle: Caifás, ¿cuál es el significado de esto que ha sucedido hoy? ¿Fue simplemente la ejecución de un celote político? Caifás diría: no, yo veo esto como una necesidad histórica. Era necesario por el bien de la nación que un hombre muriera. Esa era la observación de Caifás. Y podríamos ir entonces y entrevistar al centurión que estuvo a los pies de la cruz, y él nos diría: no lo sé, algo muy extraño pasó aquí esta tarde. Ese hombre era diferente a cualquier otro que haya ejecutado. Creo que es el Hijo de Dios. Luego vamos y leemos las cartas del apóstol Pablo. Y Pablo nos dice que lo que pasó en la cruz fue un evento de importancia cósmica. Que la expiación se efectuó allí. Por la cual aquellos que reciben a Cristo entre la raza humana son reconciliados con su Creador. Que ese era el Cordero de Dios que fue inmolado. Este era el sacrificio ofrecido para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Muy bien, ahí estamos escuchando un mensaje de R.C. Sproul acerca del significado de la cruz. Antes de continuar con esta pequeña cápsula, quiero pedir disculpas a los que se habían comunicado por Facebook. Estamos teniendo varios problemas con internet, en todas partes, no suele andar bien internet de ningún lado. Pero bueno, ahí lo abrí en otra compu, porque acá no aparece ningún mensaje. Estoy viendo que no, está como vacío el chat. Y en otra compu, bueno, ahí me aparecieron, y bueno, son problemas técnicos. Así que sepan disculpar, no es que los ignoramos o los pasamos por alto. Por eso recomendamos siempre la comunicación al 507520. 2926-507520, que lo ven ahí en pantalla los que están por Facebook. Si no, los que escuchan lo pueden agendar. Porque por ahí no llega por Facebook. Bueno, ahí preguntaba a Yelén para cuándo el casorio. Le preguntaba a Leandro, así que bueno. Leandro ya se fue, así que zafaste, Leandro, para decir la fecha. Lucía dice: le mando un saludo al señor Smollinger, jeja, muy interesante. Lucía, no te propases. Y le preguntaba cuáles son sus proyectos de vida, así que bueno, después le preguntará. No sé. Igual, gracias a Dios, Leandro estuvo explayándose bastante en todas sus intenciones, sus proyectos, sus planes, así que quedaron respondidas las preguntas. Federico dice: ¿qué consejo le daría a los jóvenes de esta generación? Así que bueno, muy buenos consejos estaba dando Leandro, de animarse, de hacer, de no esperar el momento perfecto para todos, sino que Dios va a hablar y va a hacer lo que quiera con o sin nosotros, y que si nosotros nos ponemos en su mano, Él nos puede usar. Que el tiempo es hoy para hacer todas las cosas. Y mi amigo Brandon Asin nos manda un abrazo. Dice: abrazo, amigo. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se habían estado comunicando. Recién estábamos escuchando un cortito mensaje
de R.C. Sproul, él es de la denominación Legionnaire. Hablaba este mensaje, ¿no? El significado de la cruz. Primero quiero comentar quién es R.C. Sproul. Se llama Robert Charles Sproul, que es un teólogo americano ordenado pastor de la Iglesia Presbiteriana en América. Él fue un gran teólogo. Y digo fue porque él falleció falleció en el 2017. Y realmente produjo cambios muy importantes en la iglesia cristiana. Es una de esas personas que dan aportes acerca de libros, de contenidos, de doctrina, de enseñanza, de un montón de cosas que aportan a la iglesia y la ayuda a crecer, la ayuda a mejorar, la ayuda a avanzar. Son personas que hay que reconocerlas, hay que recordarlas. Personas que tienen que quedar en el registro histórico como los que han aportado, los que han hecho grandes avances en la iglesia a favor de la congregación. Así que uno de sus grandes mensajes, recomiendo, busquen en YouTube R.C. Sproul, así, R.C. Sproul fue un gran teólogo, realmente dejó muchísimas enseñanzas para nosotros. Y lo que nos compartía en esta ocasión era el significado de la cruz. El significado de la cruz no fue el mismo para Caifás que para el soldado que estaba ahí presente, no es lo mismo para las personas que podían estar pasando por allí. Y tampoco quedamos nosotros exentos de esta apreciación de la cruz de Jesús para nuestras propias vidas. Tenemos que pensar nosotros y tener la lucidez de pensar la cruz de Jesús. ¿Qué significado tiene para nuestras vidas? Y nos vamos a dar cuenta de que no todos podemos llegar a coincidir. Porque al ser un hecho histórico que sucedió tanto tiempo atrás, que sucedió en otra cultura y en otro tiempo, queda en nuestras manos, en nuestra mente, la percepción que nosotros queramos tener acerca de tal evento. Y la invitación que hago a todos, incluso a mí mismo, que pensemos todos juntos qué significa la cruz de Jesús para nuestras vidas. Para algunos puede significar religión, para otros espiritualidad, para algunos puede significar historia, para otros un mito, para otros puede significar nada y para muchos puede significar todo. La cruz de Jesús tiene múltiples significados según quien lo esté percibiendo, pero si nosotros pudiéramos descubrir a través de la Biblia, de la palabra de Dios, el significado de la cruz, pudiéramos nosotros trascender todo pensamiento humano, toda percepción histórica, toda percepción arqueológica o mitológica del pensamiento humano acerca de la cruz. Siempre que vos o yo pensemos acerca de la cruz, nuestra mente va a estar sujetada a sus propias limitaciones. Vamos a estar percibiendo el significado de la cruz según lo que yo creo, según lo que yo vivo, según lo que yo entiendo, según lo que surge de mí. Pero cuando yo me acerco a la Biblia, a la palabra de Dios, encuentro en la Biblia palabras que van más allá de todo pensamiento humano, que van más allá de toda institución, que van más allá de toda filosofía humana que se haya dado a lo largo de la historia. La Biblia me invita a mí, o me da el lugar, para pensar por fuera de toda la humanidad. Me ayuda a acercarme a Dios de un modo más limpio, de un modo más perfecto. No porque yo sea perfecto, porque yo sea limpio. Al contrario, la Biblia, de alguna manera, por decirlo así, me despoja de mi humanidad y me permite pensar por fuera de mí. Me permite encontrar en la Biblia palabras que yo no entiendo, que yo no comprendo, porque me exceden, porque van más allá de mí. Y en ese pensamiento puedo ver la cruz de Jesús de otra manera. Puedo ya dejar de pensar en la cruz como algo histórico simplemente, o como una leyenda, o como una historia que pasa de generación en generación, como si fuera un libro de cuentos. Puedo pensar en la cruz de una manera más abstracta espiritualmente. Puedo entender que Jesús allí no estaba solamente haciendo historia. Allí estaba redimiendo a la humanidad de una carga de pecado que no podía sobrellevar. Ahí estaba en la cruz reconciliando a Dios con el ser humano. ¿Por qué?
porque el ser humano fue el que falló, fue el que pecó y el que quedó sumergido en sus propias dimensiones humanas, de las cuales no pueden salir. Desde que escuchó a aquella criatura en el huerto del Edén que les dijo que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a ser como Dios e iban a establecer sus propios parámetros de moral, de ética, sus propios parámetros del bien y del mal. Y así lo hicieron, desobedecieron y quedamos todos encerrados en las cajas de nuestras mentes. Pero cuando viene Jesucristo, dice la palabra: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Pero también dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de esta cárcel mental donde estamos atrapados. Y podemos pensar más allá. Y podemos empezar a tener una mente más parecida a la de Cristo. Saber que la cruz abarca toda la humanidad, abarca el tiempo, abarca el espacio, abarca todas las eras de la existencia humana. Y nos lleva a pensar a la cruz como un hecho sumamente trascendental, como un hecho universal, un hecho cataclísmico, un hecho donde podemos ver a la tierra y al cielo uniéndose en un abrazo sin fin por la sangre del Cordero perfecto que fue derramado allí en ese madero. Podemos ver que todos los sacrificios previos que se hicieron en el Antiguo Testamento eran terrenales, pero el sacrificio de Jesucristo fue espiritual, fue celestial, fue trascendental. Rompió las barreras del tiempo y del espacio. Rompió toda barrera entre Dios y los seres humanos. Y nos trae hacia una nueva realidad, hacia un nuevo pensamiento. Dice en Corintios, 1 Corintios: las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Dice en Efesios que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Si nosotros pensamos en la cruz carnalmente, terrenalmente, vamos a tener un hecho histórico, vamos a tener un dato. Pero si pensamos espiritualmente en la cruz, vamos a encontrar transformación para nuestras vidas y para las futuras generaciones. Te animo hoy a que puedas pensar en la cruz trascendentalmente, espiritualmente, como algo que puede transformar generaciones, como algo que no va a acabar, como algo que ni siquiera tuvo comienzo. Dice la palabra que Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. La cruz de Jesús excede todo pensamiento humano. Por eso es tan difícil de entender, de aceptar. Pero si nos animamos a aceptarlo a través de la fe en el Hijo de Dios, vamos a encontrar reposo para nuestras almas, tiempos de refrigerio y una transformación completa de adentro hacia afuera. Radio Gospel. Cada día más. We'll be right back.
Muy bien. Voy a comentar o voy a compartir con ustedes un hermoso testimonio. Recién justo tenía el micrófono apagado. Así que voy a compartir este hermoso testimonio de vida para inspiración de todos los que puedan estar escuchando. Dice, yo era un hombre muerto viviente, el ex narcotraficante de Nueva York que encontró a Jesús. Germán Mendoza fue una vez un narcotraficante de Nueva York, con el mundo al alcance de su mano, con millones de dólares, mujeres y posiciones mundanas. Mendoza pensó que lo tenía todo, hasta que sus arrestos y detenciones lo llevaron por el camino de descubrir a Dios y transformar su vida. Mendoza, autor del nuevo libro Shifting Shadows, How a New York Drug Lord Found Freedom in the Last Place He Expected, o Sombras Cambiantes, cómo un narcotraficante de Nueva York encontró la libertad en el último lugar que esperaba. Ahora es un pastor cristiano en la ciudad de Nueva York. Y recientemente le contó a The Pure Flix Podcast sobre su incursión en los narcóticos, explicando que comenzó a experimentar con drogas cuando era adolescente. Pero no fue hasta los años 20 de Mendoza, cuando no pudo encontrar empleo, que realmente se sumergió profundamente en el tráfico de drogas, siguiendo los pasos de sus hermanos. Estaba casado y vivía con mi esposa, y me despidieron de un trabajo en el que estaba trabajando, dijo Mendoza. Y entonces estaba desesperado por dinero. Entonces, Mendoza se unió a sus hermanos en la distribución de cocaína. No tardó mucho tiempo en sentirse intocable, ya que el dinero llegó y comenzó a divertirse y disfrutar de las nuevas riquezas. Pensé, esta es una manera fácil de ganar dinero y hacerse rico, dijo, señalando, sin embargo, que su riqueza y diversión se detuvieron cuando los policías encontraron un montón de cocaína en el maletero de su automóvil. De repente, Mendoza se enfrentaba a cadena perpetua, una realidad que lo dejó tambaleándose.